Cada vez se vive peor en Michoacán, en Uruapan, en Zamora y al parecer creo que es, bueno, ahorita dejen recuerdo cuál es el otro municipio. Ocurrieron pues hechos lamentables. Vamos primero con Uruapan, donde nuevamente la violencia regresa en menos de 8 o 12 horas. Delincuentes baleó a dos en un bar. Una de sus víctimas lo persigue y lo hiere a tiros en un bar que se ubica en el Paseo Lázaro Cárdenas, en la colonia Morelos. Durante la madrugada del domingo, dos hombres se encontraban conviviendo dentro de este bar cuando un sujeto se les aproximó y les disparó en repetidas ocasiones. El atacante emprendió su huida rumbo a la Cedrera, sin percatarse de que uno de los sujetos que baleó momentos antes lo seguía y darle alcance en la calle Eucalipto, donde lo hirió a balazos y enseguida se dio a la fuga. Los paramédicos de rescate Michoacán acudieron al bar para auxiliar a un masculino que presentaba dos impactos de bala y lo trasladaron a un hospital, mientras que personal de la Cruz Roja fue hacia la Cedrera y atendió al presunto pistolero, quien fue trasladado a un hospital. Hasta el momento, el paradero del segundo herido y empistolado es desconocido, sin que fuera revelada la identidad de los involucrados. Ahí las autoridades, supuestamente autoridades competentes mismas, que han comenzado las investigaciones para encontrar a los responsables. Y en Apatzingán, un hombre es ultimado a balazos en su casa en la colonia Lázaro Cárdenas. La información que da La Voz de Michoacán fue la mañana del domingo en la calle Gertrudis Sánchez, donde escucharon detonaciones de arma de fuego. Ahí había un hombre lesionado, tirado al interior del domicilio, donde pues vecinos reportaron a los números de emergencia, donde acudió los inútiles de la policía municipal y paramédicos, solamente confirmando estos últimos. El deceso del hombre de 35 años fue identificado, habitante de la citada vivienda donde fue atacado, pues debido a la naturaleza violenta del hecho tuvieron que pedir ayuda, bueno, la intervención de la fiscalía, como debe hacerse. Por último, el cuerpo fue trasladado al SEMEFO de la zona. Y por último, en la zona de Zamora, un hombre resultó herido de bala al ser blanco de un atentado, y lo que informa La Voz de Michoacán fue la tarde de este domingo, aproximadamente a las 3:28 de la tarde, en la colonia Revolución, donde aparentemente viajaba en una moto y resultó con al menos cuatro lesiones. El personal del C5 recibió un reporte ciudadano de esta persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Morelia de la citada colonia que habíamos dicho anteriormente. Policías municipales inútiles también, igual que los guardias civiles, localizaron sobre la banqueta al joven lesionado y una motocicleta de marca conocida, color amarillo con negro. Delimitaron la zona, pudieron identificarlo a través de paramédicos de rescate, quienes lo pudieron auxiliar como un hombre de 29 años, quedando bajo custodia policial, ya que resultó con un mandato judicial vigente por el delito de homicidio. Bueno, la Fiscalía del Estado recabó o embaló cinco casquillos calibre 9 milímetros para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Pues sí, compas, cada vez peor en Michoacán. No importa que hayan sido entre delincuentes, entre pistoleros. O sea, en la ley no dice que se pueden matar entre ellos. Una, dos, ponen en riesgo a la gente, ya que una bala pues les puede alcanzar. Y tres, pues siguen de manera impune en las calles, sin que haga nada las autoridades. Pues cada vez peor, pero bueno, la gente parece que no quiere manifestarse, no quiere decir nada, nada más se escucha, nada más por morbo, que pues me he dado cuenta en alguno de los videos. Hay veces que ni les ponen like, ¿no? Porque no les gusta que yo les diga o les genere conciencia, porque ay, cómo les cuesta pensar a estos cabrones que luego entran nada más por morbo, pero bueno. Gracias a los que se informan, pero pues creo que cada vez se va reduciendo, compas, y pues y lamento mucho que pues haya gente de todo tipo, que hasta no le falta mucho para deshumanizarse y volverse iguales que los monstruos delincuenciales.